Muy buenas noches, aquí está la información deportiva. De la mano de Víctor Cortés, el Junior rompió el ayuno de 26 fechas sin conocer la victoria como visitante en el fútbol profesional colombiano. Más viejo es el sol y aún alumbra, bien puede caerle este adagio popular a Víctor Cortés, que a sus 35 años es el nuevo artillero del balompié colombiano con 5 goles. Empezamos bien, esperar de conseguir esa confianza que me ha dado, como se hizo en el partido anterior. Víctor acabó con el ayuno de Junior de 747 minutos sin marcar un gol en condición de visitante. ¿Vendrán más hat-tricks? Esperemos de que para la honra y gloria del señor sí, porque eso sería muy bueno para el equipo y para mí. En 53 partidos jugados con Junior Cortés ha marcado 17 goles. Hoy por hoy es hombre clave en el esquema táctico del nuevo cuerpo técnico. Y anímate a ver a las próximas estrellas del béisbol. Ya llegó la temporada de Béisbol Junior Copa Café Sello Rojo. Ven y apoya a tu equipo. Disfruta de cerca a las futuras estrellas del béisbol nacional y mundial. Tendremos premios, diversión, deporte y mucha emoción. Café Sello Rojo, ponle tu sello a la vida. Y otro goleador, Teófilo Gutiérrez, sigue dando de qué hablar en Argentina. Con su gol de ayer ante Olimpo, ya suma 4 tantos, ubicándose en el segundo lugar de la tabla de artilleros. ¿Un iluminado? Muy seguramente, Teófilo a punta de goles venció a la pobreza que rodeó su juventud. En Junior dio pasos agigantados, un botín de oro que lo catapultó a Europa, pero que por motivos aún poco claros, lo mandó de vuelta a casa. Aquí no se desesperó. Trabajó fuerte y encontró el premio a su perseverancia. En el primer semestre con Racing dejó huellas, tantas que equipos de Italia le coquetearon. La academia decidió declararlo no transferible y hoy el goleador barranquillero tiene de parranda a su hinchada. Con la selección, es la esperanza de gol en estas eliminatorias, el que ojalá nos conduzca a Brasil 2014.